No he podido resistirlo. En serio. Mi cartera me va a maldecir toda la semana, pero de verdad que no he podido aguantar las ganas. Es que, de saber el bambuleo que le da la gente al episodio. No, en serio, es que no podía sostener las ganas. Que ahora, eso sí. Voy a tardar más en subir el siguiente posiblemente, pero es que no podía aguantarme. Eh... El... Pobre de mí. Hombre. Eh, la niña de los dos mundos. Los dos mundos que conoces parecen estar funcionando. Funcionando, ¿eh? <laughs> Funcionándose. La Guardia Brillante está más preocupada que nunca. En un momento crítico, pero los guardianes y tú estáis decididos a disfrutar del momento presente. Voy a morir. No, hombre. No, no tengo que leer el resumen porque es que ya... <laughs> lo tengo muy reciente. Empezar el episodio 7. Uh, nebra eh, creo que eso es todo, salvo que tengáis algo que añadir. El vampiro ha recorrido con la mirada a todos los asistentes. Salvo lifton todos los miembros de la expedición están presentes. El ángel no ha podido unirse a nosotros. Está enfermo. ¿Enfermo? ¿O no será que Nebra le ha puesto algunas me medicinitas ahí en la comida para que se ponga malo? <laughs> no, hombre. La verdad es que y estaba bastante desabrigado allí. Desde que hemos vuelto, está quejado de una fiebre alta. Y por supuesto, Nebra no ha dejado de señalar su ausencia. A ver si está con fiebre, hijo mío. ¿Qué va a hacer el pobre? Dando a entender que Lifton, no contento con no servir para nada en la misión, se ausentaba también de los informes. Ningún miembro del consejo ha parecido notarla en directa. Creo que nadie quiere animar al vampiro a seguir atacando a Listan. O si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Nadie he dicho nada. Ha sido muy minucioso en su informe. Acaba de contar todo lo que ha ocurrido desde que salimos del CG: La travesía en barco, el ataque de los marípodos y el ser sea. El encuentro con Denji, el rascacielos, el portal, nuestra fuga. El descubrimiento de Edgar y su muerte prematura. ¡Oh! Wow, está todo el mundo, ¿eh? Toda la guardia brillante ha escuchado atentamente su relato de los hechos. El único ausente es Jamón, porque está en una misión en el sur. Todos miran en silencio. Esperamos la reacción de Juan Juan. Mami se mueve mis rodillas y me lame las manos. Recibo gustosamente su muestra de cariño. El ambiente es tenso. Cuando llegamos me esperaba en la playa. Se echó a mis brazos en cuanto puse pie en tierra. No me había dado cuenta de lo mucho que lo había echado de menos. Al echarlo este contra mí, no puede contener las lágrimas. Debo ser franca con vosotros. Se anuncian grandes cambios. Todo el mundo se ha puesto tenso, salvo algo en la voz de Juan Juan. El relato de Nebra confirmó la hipótesis de que habíamos hablado Fiz. Fensifu asiente con la cabeza, con una expresión grave. El Dar y la Tierra van a fusionarse. Pronto nuestros dos mundos serán uno solo. La Tierra quiere que el Daria sea una a ella. Va a absorberla de nuevo. Esa declaración es recibida con un despesado silencio. Cada uno encaja el golpe a su manera. El azul una mirada lance que está completamente imposible. Si el Daria fu se fusiona con la Tierra, eso querrá decir que el sacrificio azul no habrá servido para nada. El sacrificio que todos los dragones aceptaron para crear el Daria. Aquel que intentaba vengar cuando nos enfrentamos a él, hace siete años. Los, mi los miembros de la Guardia Brillante con la sección de Nebra no parecen muy impresionados tampoco. Pero es, en fin, quiero decir, es posible. Me parecía que la frontera entre los mundos se resistía. Sin el cristal, este mundo no aguantará mucho tiempo. ¿No parecéis sorprendidos? ¿Ha ocurrido algo durante nuestra ausencia? Desde que fuisteis no llegaron rumores. La sombra escucha hablar de puertas, de extrañas ventanas hacia otro mundo. Lo que contáis corrobora estos testimonios. Los puentes entre el Dar y la tierra se multiplican. El que vimos nosotros no se puede atravesar. ¿Qué ocurre con los portales de los que os han hablado? ¿Podrían haber pasado humanos? Eulín y sensifo no dicen nada, pero me parecen especialmente tensos. Los dos miran a Juan Juá con intenciones y expresión seria. Según mis primeros análisis, los portales son los mismos que, el vo que vosotros habéis visto. El paso parece imposible, al menos en nuestro sentido, de aquí hacia la Tierra. En todo caso, yo no me arriesgaría, porque seguro que acabaría en deformación. En deformación, quiero decir... ¿Que nos quedaríamos deformados por el paso? Juan Chula lanzó a Macio una mirada de desdén. No vea. Pues sí que merece la pena que me esfuerce en enseñarte cosas. <laughs> Madre mía. Macio se ha limitado a levantar la mirada hacia el techo suspirando. Lo ha dicho bien, es deformación. Es un fenómeno de alquimia desagradable. Básicamente, si pasas a través de un portal, quedarás mezclado alquímicamente. Conservas tu volumen y tu masa, pero ya no eres coherente. Maz y yo hemos fruncido la nariz con el mismo gesto de asco. Sí, es bastante asqueroso. Ya con las verduras no es agradable de ver. Cori muestra una cara alegre. Desde que volvimos está mucho mejor. Nebra, ¿te referías a eso cuando lancé el libro a través del portal? Parecía idéntico, pero si él lo abriera en la tierra no podría leerlo. Nada garantiza que se pueda abrir, de hecho. No obstante, no hemos realizado pruebas en detalle. Espera, esperamos que no se puedan atravesar desde la Tierra. ¿Qué te apuestas a que sí? O sea, ¿qué te apuestas a que aparece un humano de la Tierra, al igual que Ekhar? Pero en este momento es imposible estar seguros de eso. No sabemos tampoco si se, si, uy, si se nos han escapado otros portales, quizá de otra naturaleza. Y por supuesto seguimos sin saber lo que provoca esos fenómenos concretamente. Y sobre todo, parecéis olvidar que hay humanos que los han atravesado. Ikari, y todos aquellos de los que hablaba, los, los que estaban en el edificio con él. ¿Qué va a ocurrir si la frontera entre los mundos no, res ah, se me traba la lengua. no resiste más? ¿Deberíamos esperar que los humanos aparezcan por todas partes? Matthew está especialmente nervioso. La muerte de Ekare le ha fechado mucho. Si aparecen aquí, cerca del CG, podríamos garantizar su seguridad. Pero si llegan a Gengaku cerca de un clan de vampiros, ya habrá fruncido el ceño apretando los labios al mismo tiempo? No ya. Por la expresión de su cara, se podría creer que ya lo había pensado. Incluso si aparecen aquí, hay poca posibilidad de, de que todo vaya bien. Vosotros sois una sección, Silene y tú. Las relaciones entre los humanos y los seres fáricos rara vez han sido buenas. Si eso llega a ocurrir haremos todo lo que podamos. De momento no parece que se vaya a producir. ¿Nadie está pensando en que puede que no venga gente amistosa? O sea, todos están hablando pero como si estuvieran hablando de ECA, que ECA era inofensivo. Pero ¿y si viene alguien que no sea inofensivo, como un asesino en serie? O sea, esta gente solo está pensando en ay, pobre humano que va a venir. Ay animalito, no no no. ¿Y si viene alguien problemático? No sé, yo yo al menos lo pienso. Pero no te preocupes Nebra, si llega el caso estaremos preparados para recibirlos. Sus palabras podrían interpretarse, uh, se me traba la lengua de varias maneras. No está claro a qué se refiere con eso. Recibirlos, cómo se reciba a los refugiados o cómo se reciba a los enemigos. Depende de con qué intenciones venga. Es un hecho que los humanos son conocidos por tratarnos como enemigos. juan ha buscado la mirada de nieve para intentar relajar la tensión. Sí, y los vampiros también, si queréis ir por ahí. La tensión se está disparando, pero no es el momento, no Echaremos preparados para todas las eventualidades, Macio. No seremos nosotros los primeros en provocar las hostilidades. Habrá es como si nos fueran a invadir. Me siento idiota, ¿vale? O sea, me siento idiota. Es que no está pensando esta chavala en todos los problemas que causa la tierra. O sea. Y ya no, no están pensando racionalmente. O sea, ellos están pensando en plan. Son humanos como yo. Los defiendo porque son mi grupo. No, 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 no. Tú sé racional. O sea, no sabes lo que puede venir. Yo estoy con la guardia, no sabes lo que puede venir. Ay, la madre. Eh, hablé. Bueno, sí. Pero la inmensa mayoría de los terrícolas son como Macio, eh, caro yo. Civiles, incapaces de luchar e incluso incapaces de defenderse. Macio fue ¿Se siente molesto porque he dicho que era un civil? Puede que sea verdad, pero el riesgo es enorme. ¿Sabes mejor que yo lo peligrosos que pueden ser? Sus armas son mucho más mortales que las nuestras. Y lo que sabemos de su historia no lo justifica. Preferimos ser prudentes. Macio tensa la mandíbula, pero no contesta nada. Podéis estar seguros de que nuestra primera intención será siempre socorrer a los que lo necesitan. Macio siente con la cabeza con severidad. Debra parece estar a punto de explotar también él. Madre mía, no me atrevo a decir nada. No quiero empeorar la conversación. Madre mía, la saca raspeado suavemente. La atención se centra entonces en él. Supongo que tenéis un plan, ¿verdad, Juan Juan? Está increíblemente tranquilo. No veo ningún rastro de emoción en su rostro. Tiene que estar incómodo, básicamente. Pero por su forma de mirar a la Fenjuá o como antes se diga, creo que entiendo el motivo. Creo que confía ciegamente en Juan, Juan Parece seguro de que ya ha encontrado una solución o que va a encontrarla. Hemos hablado de ello mientras esperábamos vuestra vuelta y tenemos varias alternativas. La guardia sombra está atenta y algunos potenciales informadores serán interrogados a su debido tiempo. En cuanto a tu guardia, Lance, debéis estar preparados para los posibles enfrentamientos. Macius ha tensado de nuevo y Juan, Juan ha mirado de reojo. Independientemente de la cuestión de los humanos, debemos estar preparados para todo. Si cada vez más familiares se vuelven salvajes. No podemos permitirnos ignorar la amenaza que, se, que pueden presentar. Y si los hechos problemáticos se multiplican en las tierras de él, es posible que ciertos clanes aprovechen nuestra situación inestable para atacarnos. Sea como sea, sería absurdo hacer como si no ocurriera nada. Encárgate de que los guardias de la obsidiana sean equipados, entrenados y preparados para la acción. Por último, la mayor parte de nuestro plan se basará en la, en la senta. Jori y Juan Chu se han incorporado en su asiento de atentas. Vamos a reunir el material y los ingredientes para abrir portales. De esta forma podemos estudiarlos en óptimas condiciones e intentar investigar sobre la Tierra. Podemos tener una idea más concreta de lo que sucede si vemos cómo ocurre desde el otro lado. Más abre abrir los ojos de par en par, no parece que pensar que sea un buen plan. ¿Abrir más puentes entre los dos mundos? Sí, parece una excelente idea. No veo que podría salir mal. A mí tampoco me gusta, Nebra, pero nuestra mejor oportunidad para solucionar las cosas. Es para que ¿vamos a ir a la tierra? Pensaba que era increíblemente difícil crear posta, post, oh, postales. Iba a decir yo, una postal de Navidad, claro. Portales de esta clase. Y así es, pero el acontecimiento reciente exige medidas extremas. Y si las cosas derivan en una estrategia aquí, eso nos dejará una puerta de salida para huir de Eldaria. Se ha hecho un silencio glacial en la sala. No habíamos pensado en esa posibilidad. ¿Entonces consideráis la posibilidad de un éxodo masivo? Tan grave es. Todos esperamos no tener que llegar a esos extremos. Pero esperar nunca ha impedido que los acontecimientos ocurran. Mirar para otro lado no nos salvará. Debemos considerar los peores escenarios. Estamos todos un poco aturdidos. Juanjo ha tomado la palabra de nuevo. Cid, Va a empezar a investigar para saber cómo vivían los seres féricos en la Tierra. Si tenemos que vivir allí de nuevo, mejor tener toda la información posible. Si es por investigar, ¿no sería mejor preguntarme a mí? En plan, quiero decir, al personaje a Matthew. ¿Qué sentido tiene eso si queréis saber más sobre la Tierra? Tenéis dos fuentes de primera mano. O sea, es que es verdad. Si tenéis preguntas que hacernos, Matthew y yo estamos a vuestra disposición. Eh, podría preguntarnos directamente. Supongo que tienen sus razones. No sé, ¿esa? ¿Esta misma? Eh, Macio se ha alborotado el cabello y ha confirmado con la cabeza. Fencifo me ha dirigido a la mirada benevolente alisándose la barba. No esperaba menos de vosotros, Silene. Os lo agradezco. Cuando termine mis investigaciones preliminares, no dejaré de recurrir a vosotros. Bien, Juanchu, confía en nuestras capacidades para abrir al menos un portal. El rostro de Juan Chu expresa claramente que a esa idea no le gusta. Jugar con los portales es extremadamente arriesgado. Ya te he mostrado mis reticencias. Pero, como no tengo una solución mejor que proponer? He empezado a pensar en lo que necesitaríamos. Creo que podremos conseguir una buena parte de los ingredientes con algunas salidas al bosque. Puedo poner algunos obsidianos a disposición para acompañar a la guardia asenta. Perfecto, gracias. Kron, confío en ti para aclarar la situación. Con un poco de suerte no re necesitaremos recurrir al portal. A mira Juan, Juan y noto que está tan desconcertada como nosotros. Pero afronta la situación con valor y toma las medidas necesarias. Escucha y responda a cada uno sin dejar llevar, sin dejarse llevar por el conflicto. Voy a hacer todo lo que pueda para estar a la altura de lo que espera de nosotros. Si nadie tiene más preguntas, puede retirar retirar se me traba. Retirar. Contra. Se me ha trabado la lengua, ¿eh? Retiraros. Ay, ahora me ha salido y raro, pero bueno. Eh, nos levantamos todos en silencio. Tenemos muchas cosas que deje, digerir. Debera, ¿te puedes quedar un minuto? Me gustaría hablar a solas contigo. El vampiro ha sentido y ha dado media vuelta mientras los demás salíamos. Eulín, Juan Chu, y Fulan se han ido cada uno por su lado a paso rápido. Bueno, parece que todo está sobre la mesa. Las cosas están tensas. De momento no están en nuestras manos. No somos jefes de guardia. Dejemos que nos llamen cuando nos necesiten. Les hemos traído la información que, que a veces le hacían falta. No está nada mal. Tenemos algo más urgente que tratar. Nos merecemos un descanso. Llevamos de verdad. El mundo se desmorona. Tenemos que darnos prisa si queremos divertirnos un poco. Me alegro mucho de que hayas vuelto a tu estado normal, Cory. Corea ha mostrado su sonrisa más encantadora, pestañeando al mismo tiempo. ¿De verdad? Lo dices como si no lo pensaras realmente. Maci y yo nos hemos podido contener la risita. Pues claro que lo pienso, créeme. Pero por otro lado estoy agotada. Y no puedo enfrentarme ahora a tu buen humor. No antes de haber dormido. Me voy a mi habitación. Si me necesitáis, no me busquéis. <laughs> Fan. Con un gesto de la mano, Maci nos ha dejado y se ha ido hacia las habitaciones. Corey se ha vuelto hacia mí, muy sonriente y con cara traviesa. Los próximos días van a ser muy difíciles para Macio. Me ocuparé de ello personalmente. de ella. No seas demasiado dura con él. Aún está afectado. Lo estamos todos. Yo estoy mucho mejor. No pienso dejarme abatir por la perspectiva de nuestra muerte segura. ¿En qué piensas? ¿Una especie de velada de baile? Uh, eso mola. ¿Qué sabe? sabes que estaría bien? Una noche de chicas, solo entre nosotras. ¿Qué quieres decir? Piensas en una velada de duelos como la última vez. No, 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 a mí me ha molado lo del baile. Hippie hippie baile. <laughs> sí, un baile. La mejor forma de subirla por la escala social. Podría ponerme mi vestido más bonito y adelantarme temblando hacia mi príncipe azul. <laughs> Qué graciosa. Si eso es para que te burles, no te daré más ideas. Pero no me burlo, solo estoy bromeando. Déjame hacerlo, no te preocupes. Lo mejor que puedes hacer es invitar a Maci y e irte a descansar. Debes de estar agotada. Si no quieres que te ayude, muy bien, te dejaré tranquila. Confieso que me pregunto qué nos reservas. Uy, espera, lo dices como si ya hubieras recibido una invitación. Bueno, ya veo que estás de excelente humor. No se puede hablar contigo. Voy a seguir tu consejo y me voy a acostar. Me has agotado. Cuando iba a dar media vuelta, la quesona me ha retenido con un gesto. Solo, solo antes quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. En el barco, en las montañas, en el rascacielos. Gracias, Silene. Puedes considerarte invitada oficial a todas las fiestas que organice. De nuevo, no he podido contener la risa. Me conmueve un poco. No lo olvidaré. Intenta descansar un poco tú también. Pero tengo tantas cosas que preparar para para ya sabes qué. Además, tengo que ponerme en ello, a ello inmediatamente. Hasta luego, Silene. Cory me ha lanzado un beso y ha despedido hacia la ah, y ha desaparecido hacia la herrería. No sé qué se lo habrá perdido ahí, pero bueno. ¿Qué estará tramando? No tengo manera de saberlo. ¿Está grabando? Sí, me ha asustado. No veía la cosita de grabación. Supongo que recibiré la sorpresa a la vez que los demás. Desde luego debería irme a acostar, pero hay algo que me da vueltas en la cabeza. Ofelia, la niña en la que creí reconocer or al oráculo, se me ha aparecido en el edificio y de nuevo en la ilusión de Gori durante la batalla. Dijo que, no que uno de nosotros iba a morir y tuvo razón. A decir verdad, ni siquiera sé si era ella de verdad o si formaba parte de la ilusión. Al fin y al cabo también dijo que íbamos a perder la batalla y sin embargo ganamos. Aunque no sé si podría hablar de la de victoria. Y que era muerto y la relación cordial entre la guardia de él y Tenjin es agua pasada. Si fue una victoria, es una victoria con poca ventaja. O puede que se refiera a otra batalla que vamos a perder. Una batalla más importante y decisiva que la que hemos librado contra Tenjin. Cuanto más lo pienso, más me digo que ella era de verdad que me ayudó a salir de la ilusión. La he encontrado cuatro veces, dos en el CG y dos veces en, el, en una visión. Y cada vez sentí lo mismo, esa sensación. Quiero hablar con ella. No habla mucho, pero quizás esta vez. De todas formas, no podré dormir dándole vueltas a todo esto. Tengo que encontrarla. Tiene que estar en algún sitio del CG. ¿Vienes, Bambi? Vamos a dar un paseo. Vamos a buscar a Ofelia. Bambi ha dado un salto, nervioso con la idea de ir a dar un paseo. Pues vamos a dar un paseo entonces. No sé para dónde tengo que ir, la verdad. Uh Aquí ha aparecido algo. Y a mí me están llamando, no sé por qué, pero siempre me llaman cada vez que grabo. A ver, CG mientras buscaba a Ofelia. Uh menudo dúo. La niña está ahí al borde del agua. Ada le hace compañía. O sea, ¿o será al revés? Es difícil de decir. Lo cierto es que, por supuesto, todo está en movimiento, incluso las estrellas. ¿Quién puede afirmar que serán eternas? Navegamos por un mar de incertidumbres. ¿Se si puede ser eterno y estar en movimiento? Debo confesarle que lo dudo. Como siempre, Ofelia está completamente callada. Sin embargo... Mira a Silfo atentamente. Supongo que escucha. Qué época pequeña, qué época. Se anuncian grandes desórdenes. Caramba, mira quién viene. Silene, no la he oído llegar. No he hecho ruido, no quería molestarlo. Pretende poder leer el futuro, pero siempre se sorprende al verme. Y eso ha sido bastante borde, ¿eh? Disculpe, no quería sorprenderle en plena conversación. Y yo me quedo con la 1 porque la segunda es que me ha dejado tonta. Es muy amable por su parte, Silene. Su consideración la honra. Lo siento, necesitaba beber agua. Pero no nos molesta lo más mínimo, por favor. Estábamos hablando sobre las diferentes maneras de interpretar a los presagios. En fin, ¿qué le trae por aquí, mi joven amiga? ¿Quería compartir con nosotros el sentimiento que habitan usted de navegar por las turbias aguas de la incertidumbre? Yo en realidad no. A decir verdad, esperaba hablar un momento con Ofelia. La niña se ha vuelto hacia mí. Su rostro es inexpresivo. Oh, ya veo. Me alejaré un poco para dejarlas solas a los dos. No se preocupen por nada. No me permitiría escuchar una conversación privada. Pero no esperé demasiado. No es mi habladora. Lo sé, gracias, Ada. No me llevará mucho tiempo. El silfo ha flotado por encima del curso del agua en dirección a la torre de vigilancia. Me he acercado con tímidos pasos a la niña. Esperaba vagamente que tomara la palabra, que tuviera algo que decirme. Yo, buenas noches. Te apareciste ante mí dos veces en Engaku. Una vez cuando estaba en el edificio y otra vez durante una ilusión de Kori. Era su, ¿verdad? Tú me hablaste entonces. No era solo una ilusión. Querías decirme algo, ¿no? La niña me mira fijamente. Madre mía, yo me pondría nerviosa, la verdad. Tú... Usted es el oráculo, ¿verdad? O al menos lo fue. Usted me guió otra vez de tantos peligros. Me llamó y me instó a que me encontrara con el cristal. Sigue sin decir nada. Empiezo a sentirme estúpida. Podría estar asustando a una niña de por aquí. Por favor, necesito tu ayuda. ¿No tienes nada que decirme? ¡Ole! ¡Habla! La niña habla. La madre que te trajo al mundo. Me estaba poniendo nerviosa hasta yo. Se anuncian grandes disturbios. Grandes peligros nos amenazan. El mundo va a cambiar. No podrás impedirlo. ¿Cambiará para mejor? ¿Qué precio habrá que pagar? Eso dependerá de ti, niña de los dos mundos. La pequeña se ha dado media vuelta y se ha alejado hacia el kiosco central. ¿Eso es todo? ¿Qué va a depender de mí? ¿Qué debo hacer? Sin responderme, la niña se ha ido del jardín tranquilamente. Y tan panche que se va. Desconcertada, me he sentado al borde del agua. No he conseguido nada. Me ha venido a acomodarse sobre mis rodillas, frotando su hocico contra mí. Consternada, ha acariciado mecánicamente su cabeza. Sí, qué bueno eres, qué lindo. Tú al menos no tienes, no tienes todas esas preocupaciones. Después de unos momentos, Hada ha de a mí y me ha dirigido la sonrisa compasiva. ¿No le has dado la respuesta que esperabas? No exactamente no. Tenía razón al decirme que no me hiciera ilusiones. Debo confesar que no entiendo siempre todo lo que dice. No solo es taciturna sino que además no es muy clara. ¿Está con ella a menudo? ¿Qué hace ella durante el día? Yo no diría a menudo, pero con regularidad sí. Para mí es un gran honor estar al lado de, a la, junto a la encarnación del oráculo. ¿Dice usted que es Ofelia es el oráculo? Lo sabía. La realidad es un poquito más compleja que eso. De acuerdo, pero lo confirma. Cuando está cerca, nota la presencia del oráculo. Ofelia ha sí, sido el oráculo. En cierto modo, lo hemos sido todos. No, pero concretamente Ofelia la encarnación del oráculo, ¿verdad? Es difícil hablar de estas cosas quedándonos en el campo de lo concreto. El sí ha debido a leer en mi cara que yo quería firmemente quedarme en ese campo de, de lo concreto. Pues sí, concretamente Ofelia es la encarnación del oráculo. Aunque, e insisto en este punto, resumirla a eso es demasiado simplista. Si ya es el oráculo, sus profecías se cumplirán, ¿no? En términos de, de profecía. Hay que admitir que nos supera a todos. ¿Me supera a mí? Supera probablemente a los dragones y a los espíritus de los dragones. Desgraciadamente está muy lejos de las preocupaciones de nosotros, los mortales. Se sitúa en un plano muy diferente al nuestro. Ve mucho más allá. No tiene ninguna necesidad de escuchar el viento ni el canto de las estrellas. Ella conoce su mensaje antes incluso de que lo envíen. Esa es la niña, pero también es en el viento y las estrellas. Si me, consiente, ah. si me consiente, sí. Una síntesis un poco atrevida. No lee los presagios. Ella es los presagios. Al igual que el cristal está sobre el Daria. Pero el Daria es el cristal. El oráculo está en Ofelia. Ofelia está en el mundo. Pero el mundo es el oráculo. Vale, ya estoy perdida. No estoy en las mejores condiciones para escucharlo. Yo sí, es como una especie de simbiosis. Algo así, ¿no? O sea, creo que lo estoy pillando. Es como una especie de círculo que todo vuelve al todo. No sé, yo creo, yo al menos explica, explicándome para mí, creo que me, creo, creo que lo he entendido. Si acepta como yo la teoría del mundo en el mundo, tal como está anunciada por. Si digo que siga hablando, no mire nunca a acostarme. Ada, lamento interrumpirlo, pero el viaje me ha dejado agotada. Estaba de viaje, un viaje de placer o cómo no estaba en una misión para la guardia con los demás. Hemos ido a Genkaku a explorar el edificio de la Tierra que apareció allí. No se lo ha comentado a nadie. Hemos descubierto un portal entre los mundos. ¿Un portal entre los mundos? Y el mundo en el mundo, comunicándose con otro mundo. Sirene, lamento dejar esta conversación, pero necesito reflexionar sobre lo que dice. Debería descansar. Debe de estar agotada por el viaje. Me encanta. Le acabo de decir eso yo misma y él me lo está diciendo a mí. Sea como sea, mil gracias por esta conversación. Hala se ha ido flotando, musitando algo sobre los mundos. Como siempre que hablo con él, la cabeza me da vueltas. Madre mía, ya va siendo hora de que me vaya a la cama. Bambi ha bajado de mis rodillas y yo me he levantado. Anda, ven, vamos a intentar dormir. Quizás debería darme antes una ducha. Pues yo lo dejo aquí, ¿vale? O sea, eh, un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y espero que os haya gustado. Adiós.